informes que nos tienen que llamar para el tratamiento que estoy haciendo, pero bueno, contento y la verdad, qué sé yo, me siento súper contenido, súper, no pensé que me quería me encontré en Miramar de todo el mundo tirándome la mejor y es cuando te vas del lugar, vamos los cronistas. Y yo digo, vengo, mi vida está acá, no existe. Y bueno, me pasó y yo me quedé loco. Estoy contento. Ramón, seguimos en tu testimonio. Viste lo que parecía de dos mundos, venías de una realidad tan dura, tan difícil de encontrarte con un país que parecía que estaba viendo una situación, realmente era otra situación la que se veía, ¿no? Totalmente dos mundos encontrados. Yo cuento la parte mía que algunos viste que a uno le cae muy bien, pero fue, yo tuve 25 años de bronca, ¿no? Porque yo vivía en Capital Federal a 25 cuadras del regimiento Patricio en Palermo. Y cuando llego de Marina, los primeros dos me voy a subir al colectivo. Cuando llego al colectivo, que te quieran cobrar el pasaje. Yo me bajé de donde y dije, vivo en otro mundo. Dije, ¿qué onda? ¿Qué pasa la gente? O sea, lo ves en la película, por ahí me lo tomás medio a risa, pero fue verdad. Yo miré y dije, loco, están todos dementes, ¿sabes? Venís de una historieta y de repente te se agarran, pero, qué sé yo, después viste como decir, no pasa, yo no sé cómo lo sopro, no me olvido. No me olvido que a muchos no les importó, que muchos estaban con el mundial y todo eso. Y bueno, es así. Por eso viste mucho tiempo ahí que uno está enojado. No estoy enojado, tengo un poco de bronca. ¿Entendés? Yo no era un soldado profesional, me tocó la Corinto. Yo cuando veía un soldado, un fusil, un pelo corto, a mí no me iba. Y de repente yo andaba de ese lado y bueno, está todo bien, dice, cada uno sabe la cruz que le toca tener, pero hoy por hoy puedo estar contento de haber encontrado la mantención de Miramar, de la cual Fernando Nieto es uno de los primeros que me recibe acá en Miramar. Y él sabe la lucha que tiene. Y bueno, yo estoy agradecido a eso, a vos mismo también, de que los eventos que hemos hecho, las cosas que se han hecho, lo que hemos peleado, y hoy estar uno donde está y la contención es sentirse, tenemos un juego de loco, es maravilloso. También de todo bueno. 30 años han pasado, hay algunas personas que dicen, no me acuerdo de nada, no quiero hablar de nada, otros dicen, todos los días Malvina está presente en mi vida. Todos los días y yo soy veterano de guerra. Al día de mi muerte. Lo que pasa es que tampoco voy a estar todo el tiempo hablando de la muerte, de todas esas cosas. Lo que sí sé es que para un veterano, el haber estado en Malvina te hace hermano. No sé si la guerra, la situación crítica. Porque hay mis veteranos que no nos conocimos en Malvinas, pero hoy nos vemos la cara y yo voy a dar la vida, porque seguramente le van a dar la vida. Aunque no nos conozcamos, podemos tener 1.000 millones de veteranos. El único hermano, que yo tengo, cuatro hermanos, pero mis hermanos son los veteranos. Mi hijo no está, con Berlín, con Damas, vos sabés las cosas de la padre, pero ellos son los más hermanos. Y uno que nos sigue llevando adelante, ¿entendés? Pero es como que Malvinas la vamos a tener dentro nuestro, por más que no me ponga una chalecita base. Pero Malvinas me va a estar dentro. Y me marcó. A los 18 años hay una parte de mi vida que siempre digo, me la robaron a mí.